Hemos trabajado aquí con los dirigentes de Asomopro, de del transporte de taxis. Ellos no han firmado ni un convenio con el gobierno. ¿Cuál es el sentir, cuál es el pensar de ustedes como dirigentes transportistas de taxis que aparecen estos transportistas de San Pedro Sula, que ellos sí han aceptado esto que el gobierno les ha propuesto? Sí, buenas noches, Orlin. Buenas noches en el estudio de HCH, el canal del Balance. Efectivamente, así como lo está manifestando usted, hemos sido sorprendidos hoy en la tarde cuando nos hemos dado cuenta que encerrados han tomado decisiones con un grupito de transportistas, los cuales no han sido autorizados para que ellos firmen, debido a que quienes han estado siempre en la mesa de diálogo ha sido el Consejo Nacional de Transporte, que encabeza el presidente Marvin Galo. Y no a título personal, ni ninguna empresa a título personal ha llegado a la Presidencia de la República ni al Instituto de Transporte Terrestre a hacer negociaciones, sino que todo ha sido en base y con la línea de lo que es el Consejo Nacional de Transporte. Creo que ha actuado de mala fe el gobierno el día de hoy, debido a que nosotros como Consejo le hemos dado dos veces tregua y el día viernes nosotros suspendimos labores como un acto de buena fe. Así mismo lo hicimos el lunes pasado, 23 de julio, suspendiendo el paro de labores también de buena fe, dando una tregua de 48 horas, debido a que nosotros pues no queremos perjudicar a la población. Nosotros queremos el bienestar para nuestro país, nosotros somos llamados a construir, en ningún momento nosotros queremos dañar a la población, y creo que nos ha jugado muy, muy mal el gobierno el día de hoy. Ahora, con esto que estos empresarios de esta ruta han aceptado, la población está creyendo que se está dividiendo el Consejo Nacional de Transporte. El Consejo Nacional de Transporte sigue firme, sigue completo, seguimos la disciplina de la misma forma. No hay nadie que se haya salido del Consejo Nacional de Transporte, no hay nadie que se haya salido hasta el momento de lo que es la línea que nuestra alta jerarquía, la Junta Directiva, nos ha instruido. Seguimos firmes, así que estas personas que han ido a firmar ahí no pertenecen al Consejo Nacional de Transporte. Entonces rechazamos completamente ese documento que hayan firmado el día de hoy. Ahora, ¿cómo va a seguir el día de mañana el transporte en la ciudad de San Pedro Sula con esto que se está dando, ya que el gobierno no ha aceptado lo que ustedes han propuesto? De parte de nosotros como consejo le decimos a la población que seguirá normal. Las unidades estarán trabajando normal. Será la junta directiva que estará convocando a la asamblea general para mañana sábado. Y así mismo, pues después de eso sí se tomará una decisión, ya que no será como junta directiva, sino que como asamblea general se tomará una decisión qué es lo que se va a hacer en las próximas horas. ¿Se toman como vendidos de la ruta 7, ruta 5? ¿Cómo lo toman ustedes? Nosotros lo tomamos como desleal, porque eso no se hace. Cuando nosotros como transportistas estábamos solicitándole al gobierno, aún en un documento por escrito, se lo dimos al comisionado Roberto Zacapa este miércoles anterior, que insistimos nosotros que el beneficio sea para el pueblo en general, que los 23 lempiras de reducción al galón del combustible sea para el pueblo en general y no solo para el sector del transporte. Este supuesto beneficio que dio el gobierno el día de hoy en la tarde, pues esta propuesta desde el lunes la puso en la mesa de diálogo en lo que es el gobierno central a los miembros del Consejo Nacional de Transporte, de que fuera 2 lempiras de aumento a la tarifa y 5 lempiras de descuento solo al transporte, lo cual nuestros representantes en Tegucigalpa lo rechazaron categóricamente y dijeron que seguían firmes en lo que son los 23 lempiras. Bueno, muchísimas gracias al dirigente de Asomopro, don Toño Ortiz, dándolos declaraciones en torno a este problemón que tenemos aquí sobre el transporte, y la población está confiando plenamente en ustedes y por eso se está apoyando este paro general de transporte. Abogado Pablo Gerardo Matamoro, licenciada Cecia Mejía, desde la ciudad de San Pedro Sula a esta hora, con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego, regresamos nosotros a Estudios Principales. Buenas noches. Bueno, ya ha iniciado la conferencia de prensa por parte de la Dirigencia del Transporte. Voy con usted nuevamente, Alejandra Navarro.